La Federación Médica Colombiana alertó sobre el costo de los medicamentos durante los últimos 6 años que le representan al sistema 1.1 billones de pesos. Los medicamentos con mayor sobrecosto, según la Federación Médica Colombiana, son la insulina, los sartán, el acetaminofén, trazadona e ibuprofeno, entre otros. No entendemos por qué hay estos incrementos con el impacto de 184.5 millones de pesos sobre el sistema. Lo mismo vemos con el calcio con vitamina D, sin explicación alguna. Y el acetaminofén, también uno de los medicamentos de mayor frecuencia dentro del sistema. Este sobrecosto, de acuerdo con la Federación, ha impactado el sistema en 1,1 billones de pesos durante los últimos 6 años. Nosotros llamamos a los entes de control a que nos expliquen qué es lo que está pasando, por qué esto no se estudia, porque el cálculo de la UPC se hace sobre estas cifras irregulares que no son claras. Esto se suma al peligro que corren estos mismos medicamentos, los cuales se encuentran en la lista reciente publicada por el INVIMA como susceptibles al desabastecimiento.